una capacitación organizada por Consejo Escolar, por la Dirección de Escuelas de Provincial, y bueno, estamos con el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios General Henares y capacitador Lisandro Rabañán en un día muy importante, en algo que realmente es importante, la prevención. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Nelson. Sí, bueno, estamos acá dando, digamos, haciéndonos presente por solicitud de la inspectora Gigi, que bueno, nos pidió que armemos algo en lo que es respecto a la capacitación en planes de evacuación, ¿sí? Una generalidad. Bueno, y se invitó a todo el personal de cuerpo docente de, digamos, representativo, ¿no? De cada institución de Arenales y de Ribeños, ¿sí? Con lo cual, bueno, vamos a darles las pautas básicas y les vamos a brindar una información, un folleto para cada localidad, ¿no? Con los números útiles de bomberos, policía y hospital. En el caso de Ribeños, bomberos, policía y sala de emergencias, ¿sí? Donde, bueno, tendrán ahí en ese folleto las generalidades básicas, digamos, como un repaso a los roles que debe hacer cada uno, que deben cumplir y qué hacer en caso de un incendio, ¿sí? O de una evacuación por una amenaza de bomba, por ejemplo. Bueno, hablaste de evacuación, hablaste de incendio, de una emergencia. En ese caso, cada uno tiene un rol distinto dentro de lo que es cada establecimiento. Exactamente, se establecen diferentes roles. Generalmente, los docentes que tienen a cargo el alumnado, ¿sí? Se hacen cargo solamente de su grupo de alumnos, debe tomar una asistencia diaria. La maestra de casa. Exactamente, tiene que tener una asistencia diaria, ¿no? Una planilla diaria de asistencia, porque puede pasar que ese alumno ese día no esté y cuando se hace el momento de la evacuación y se va al lugar de al punto de encuentro, no esté, digamos, realmente. Exactamente. Así que, bueno, lo correcto es eso, o sea, las maestras, digamos, o los docentes asignadas al alumnado, con su alumnado, después es el personal docente, digamos, el directivo, por ahí encargado de hacer el llamado a los servicios de emergencia, ¿sí? Personal auxiliar, a lo mejor de hacer los cortes de los servicios de luz y de gas, sobre todo, ¿sí? Para que no propague. Exactamente, o para que, digamos, cuando a la llegada del cuerpo de bomberos para hacer la asistencia en un incendio, no tengamos que andar ya agilizando una tarea más, ¿sí? Por supuesto, después ahí está el rol del líder de evacuación, que es el que organiza, digamos, a lo mejor según la estructura de edilicia, digamos, si es muy grande, bueno, son dos o tres líderes de acuerdo a cómo esté presentada la configuración del edificio, y donde, bueno, ese líder lleva a todo el grupo, digamos, de toda la planta docente, toda la planta que ocupa en el turno que sea, mañana, tarde o noche, al lugar, al punto de encuentro, que puede ser una plaza cercana o un club o lo que fuere, digamos, para que se quede todo el personal ahí y, bueno, ya dejen trabajar tranquilos al personal de emergencia. Pensar que todo esto que dijiste se tiene que hacer en fracción de segundos. Sí, eso se digamos, primero consta de la capacitación, ¿no? Este es el primer paso y después, bueno, vamos avanzando en lo que respecta, digamos, a la simulación, ¿no? A los simulacros. Cada, por supuesto, nosotros acá estamos, yo estoy, si bien estoy en una jurisdicción que no es la mía, digamos, porque está Ribeño, bueno, cada cuartel, digamos, organizará en sus propios, digamos, en sus propias jurisdicciones, en sus propios pueblos, en sus propias localidades, el tema de hacer los simulacros, digamos, ¿sí? Uno, que sea uno por año, por lo menos. Exacto, eso sirve realmente como para aprender y agilizar si llega a tener, desgraciadamente, esa circunstancia. Exactamente, después se le tiene que hacer una capacitación a los alumnos, porque, por supuesto, tienen que acostumbrarse a vernos a nosotros con el equipamiento todo colocado, digamos, para que no, sobre todo los chicos más chiques, no se asusten exactamente y vean esta situación como algo normal, y ellos automáticamente después con el paso de la práctica en simulación, sí, ya lo toman exactamente, colaboran y lo toman como algo más usual, como parte, digamos, de una acción más a hacer cuando hay una emergencia, digamos. Bueno, realmente más que importante lo que estás diciendo, porque creo que esto, hay mucha gente que no estamos capacitados y se va a ocurrir algún hecho así en el lugar de trabajo que estamos. Sí, exactamente, porque bueno, tenemos por ahí una cultura en estos pueblos chicos de que nunca pasa nada, ¿sí? Y bueno, cuando pasa nos encontramos con que no sabemos qué hacer. Siempre la capacitación es la base fundamental para prevenir, ¿sí? La prevención es la base fundamental y bueno, hay cosas que bueno, no se pueden evitar, a veces los accidentes ocurren. Pero bueno, ese es el primer paso, es lo que estamos queriendo dar ahora,
Y bueno, tal cual, debería ser lo mismo para la organización del sector privado también, ¿no? Las empresas, se está empezando a exigir, ¿no? Con el tema de seguridad e higiene, pero bueno, es algo que todavía, materia pendiente, digamos. Va lento, pero bueno, en algún momento se va a masificar todo esto y va a tener que ser una regla general, digamos, sí o sí, digamos, no se puede trabajar de otra manera, sino de esta manera, preventivamente y ser proactivos, digamos, en todas nuestras acciones. Lisandro, te saco de este tema. Hablamos un poco de lo que es bomberos voluntarios, que recién asumiste hace poquito. Están llamando para si hay aspirantes a bomberos. Sí, bueno, con los chicos, con lo que es la jefatura de cuerpo, que somos los bomberos con mayor jerarquía y jefe de sección del orden interno de nuestro cuartel, decidimos, bueno, por supuesto, en conjunto con el presidente de la comisión y comisión directiva, abrir la inscripción este año, ¿sí? Abierta hasta el 27 de marzo, ¿sí? Requisitos en ellos. Entre 18 y 35 años, ¿sí? Secundario completo, ¿sí? Aptitud psicofísica y buena conducta, por supuesto. Y es elemental. Elemental, porque para integrar la fila de bomberos es necesario ser un ejemplo, ¿no? Para la sociedad. Eso, tanto bomberos, policías, distintos roles hay que desempeñar, tiene que ser una conducta intachable. Y bueno, ¿y esto estaría, hasta cuándo dijiste que está? 27 de marzo. Bueno, ¿y ya hay inscriptos? Ya hay interesados, probablemente ya hoy o entre ya hoy van a empezar a acercarse, porque nosotros pusimos el horario donde estamos nosotros generalmente, que es después de las 20 horas, así que sí, seguramente van a ir presentándose. Ya tengo algunos, bueno, de palabra, ¿no? Ahora después se va a hacer algo más formal, por supuesto, cuando vayan al cuartel se presenten y tomemos nota de los inscriptos. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias, no te molesto más, ya se está armando cómo se va llenando el salón de Copar para esta interesante charla que vas a comenzar vos y luego va a estar con Natal en la parte de lo que es gas. Bueno, Nelson, muchas gracias por estar presente en este importante evento y bueno, estamos siempre dispuestos a brindarle toda la información necesaria. Gracias siempre por difundir la actividad también que hacemos bomberos, así que a disposición.